see her rolling up over black Cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad, oh baby's a bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that, I think she's feeling me turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me, oh god she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase, got some me goes to the face baby i don't need no space coming closer for a taste and i'll show you how i make everything just fade away cause she's like sex drugs cocaine so it's insane jealous of the clothing that she wears up on a tight frame no shame baby can't hear a play i feel like kinetic cause she sex drugs cocaine no sé cómo has llegado hasta aquí y tampoco sé por qué nos estás escuchando pero esto es gastrónoma mi nombre es David Tariza y junto a Marcos Mora te vamos a hablar del sinsentido de la gastronomía. Cocina, ciencia y puta paciencia. Así que nos encontramos aquí un día más para compartir contigo pues todas estas idas de pelota que tenemos en torno al mundo gastronómico, a la vida gastronómica, a lo que ocurre en la gastronomía y a lo que no es gastronomía y nos apetece o no. Te vamos a saludar al cómplice. Y partífice de toda esta fechoría, nuestro buen amigo llamado Marcos Mora. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas, saludos, saludos. Amante destructivo de la gastronomía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, Bienvenidos una semana más. Una semana más. Una semana más, autodestruyendo la poca reputación que nos queda, dándola por bueno, tierra. Antes de nada, como siempre, mucho. recordar que nada de esto es personal, no vamos a dejar ningún colectivo sin ofensa. Y, bueno, como siempre, vamos a traer un tema un tema candente, Marcos. Yo creo que vamos a hablar de… Vamos a hablar de algo que, que nos atañe, porque nosotros lo, lo usamos. Sí. Que creo que es… Eh, inherente a los tiempos en los que vivimos. Y que… Ha llegado a convertirse en otro sinsentido más de esta sociedad por más, por, más que por el uso por el abuso no Uf, me estás teniendo eso vamos a hablar de hoy estamos ya en el capítulo ¿Qué capítulo es capítulo 9 ya eh, 9, 9 que para ti son 10 para mí son 9 ¿no? ¿Sí? ¿Eh? capítulo, para es para el capítulo 10, 10. <laughs> el eh, capítulo 10 para mí son es el 9 10, ¿vale? David, pero vale eh, para, para mí son 9 pero Ajá. bueno siempre partimos del 0 tú partes del 1 con lo cual tú vas por el 10 yo por el 9 yo siempre voy con retardo. Dicho esto, vamos a hablar de este capítulo 9 y vamos a hablar de si son los influencers gastronómicos la causa de los filtros de Instagram. What Marcos, the fuck? ¿Tú ¿Qué opinas? Pues no lo sé, si me explicas un poquito más de qué quieres que hablemos, me acabo de perder nah. mucho. Va, pues vamos a hablar un poco de influencers, de lo que son, lo que no son, por qué lo son, cuándo lo son, de dónde lo son, quiénes son… Si están viviendo del cuento del papi chulo o del papi papi, vamos a ver. Vamos. Yo creo que primero vamos a ponernos en contexto. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, Marco. Vamos a, a, a tirar de, de Wikipedia, ¿no? el sí. centro de sabiduría universal al que recurrimos cuando no sabemos lo que vamos a decir ni no lo que tenemos que decir. Y sobre uh -huh. todo queremos que haya un mínimo rigor, aunque no sea mucho, ¿no? Entonces, podríamos hablar de. Pero vamos a empezar hablando de publicidad. No, Yo creo que los influencers están muy unidos a, a, lo, que es, a lo que es la publicidad. Y podríamos decir que la publicidad eh, nace en el año 1625, Marcos. Año 1625. El cinco. Opa. Vieja, ¿eh? Sí, pues sí, sí, en sí. el periódico británico Mercurius Britannicus, ¿vale? Se publicó en 1625 el primer anuncio. Seis años después, nacía la primera sección de anuncios de un periódico. Porque, una pregunta, ¿ya ¿vale? existían los periódicos en esa época? Entonces, sí, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. claro. Los, periódicos, los periódicos son anteriores. Los periódicos... Hostia, te voy a buscar el dato, voy a buscarte el dato. Hombre, ver, yo te lo, publicación... te lo digo porque, a ver, los periódicos existían y de que vivían. Del Estado, como ahora. <laughs> porque si no anunciaban... Eh, no tenían anunciantes, tío. Entonces, se dedicaban única y exclusivamente a informar, como lo que debería hacer los periódicos, ¿o okay. qué? Uh -huh. ¿Ah? Sorprendente, ¿eh? Mágico. Los periódicos simplemente informaban y no había, no había, no había, no había... Hemos evolucionado y todo, ¿eh? ¡Qué fuerte! Vale, eh, los Realmente los periódicos antes eran semanales, porque el primer periódico diario nació en 1702. Sí, Súper curioso. Súper curioso porque se diferencia entre periódicos semanales y periódicos diarios. Muy interesante. Bueno, vamos a volver. El primer anuncio, 1625. Vuélvete loco, tío. ¿Eh? O sea, ¿qué te parece? Hombre, me parece demasiado tarde. O sea, tardaron mucho en darse cuenta, ¿no? De que era una forma, ver, una herramienta de sacar algún tipo de. Real, real, realmente la publicidad, la publicidad, realmente para que nos, para que nos hagamos una idea va siempre 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 ha ido unida al comercio y a la venta. ¿vale? De hecho, pues bueno, hay hay testimonios que, que cuando hablamos de, de la publicidad, pues ya la datan en, en época de los fenicios y de los y de los griegos, ¿no? Fenicios, griegos, romanos, eh, en el hecho de que ya se se alababan, No hay escritos en los que se se alababan ciertos productos como los mejores del mundo, ¿no? las especias de Asia, las pieles y las tal, persas, el no uh -huh. sé qué de ¿sabes? la seda china. ¿no? Ya, se, ya se hacían como, como a, sin que fuesen anuncios publicitarios, pero, pero se, usaban, se usaban sí o sí para, para hablar de las virtudes de los productos. ¿no? Que al final, teóricamente, yo creo que vamos a entrar un poquito en el tema de la publicidad. Yo creo que la publicidad eh, debería de ser. Eh, algo que hablase de las virtudes de los productos, ¿no? O de productos virtuosos o con virtudes o tal, y se ha convertido en algo que, como dicen los publicistas, eh, todos los anuncios mienten. ¿vale? Lo que pasa es que unos lo hacen mejor que otros, ¿no? ¿Cómo ves tú? Vamos a empezar antes de llegar a nuestros amigos, los influencers, amigos adorados y amados. Vamos eh, a describir la publicidad, ¿o tú, qué? ¿eh? ¿Cómo, ves tú, ¿Cómo ves tú el tema de la publicidad? ¿Tú crees que hoy en día se... ¿tú ¿Crees que hoy en día todo vale en publicidad? Eh, no, todo vale no porque hay gente que hace cosas que al final es para publicitarse a sí mismo. Ya no te estoy hablando de marcas ni de agencias ni nada, sino gente propia que al final eh, hace acciones como alguna vez hemos hablado, ¿no? El Borja Escalona, lo que está haciendo este chico al final es ni más ni menos publicitarse a sí mismo, mm, generando ruido, haciendo cosas. Que dan asco, única y exclusivamente para generar una marca personal y crecer en redes sociales, etcétera eh, No todo uh -huh. vale en la publicidad. Eso, es pub eso realmente, aunque mucha gente diga que es un gilipollas, no, el tío es muy listo. Y eso es publicidad. Pero uh -huh. es una publicidad de mierda. Entonces, vale. hay que diferenciar entre la publicidad, la publicidad que más o menos roza un poco el engaño, como tú dices, y luego la publicidad de mierda. Yo creo que, vale. que lo podremos definir con, con crees, esas cositas. ¿Tú crees que ahora hay algún anuncio de publicidad que diga la verdad? Mm, decidir No decir la verdad. No decir toda la verdad es decir la verdad. No. ¿No? O sea, es mentir. Entonces, ¿qué es lo contrario? Las medias <laughs> verdades no son verdades. Es que esto, esto es como el otro día, eh, que en Estados Unidos, David, ¿sabes? Eh, no existe la palabra inocente. Existe guilty and no guilty. En plan, culpable o no culpable. Pero la palabra inocente no existe. Pues no sé yo si. No en la publicidad podríamos decir es que... que lo contrario es malo, public... o sea, mala publicidad o publicidad engañosa, ¿no? ¿O qué? Porque a que lo que mejor publicidad... decir. Yo... Cuando haces publicidad fin, realmente fin, resaltas lo, lo bueno de tu producto. ¿Para qué vas a tener el fin que decir de la lo malo? El fin de la publicidad es persuadir. Y para persuadir se usan todas las armas posibles. Sí. Y a partir de ahí, eh, la delgada línea entre. Decir la verdad y mentir es tan, tan difusa que la gente pues usa lo que tenga que usar para... Para conseguir vender. Nosotros lo sabemos bien porque hemos hecho campañas de lanzamiento. Claro. Joder. Hemos lanzado productos, hemos lanzado productos digitales, hemos lanzado cosas y sabemos eh, lo que te piden la, la, las personas que te están llevando el lanzamiento que digas, lo que te piden que tienes que poner, lo que te piden que, que tienes que, que, en lo, en lo que te piden que tienes que incidir, ¿no? Cuando estás haciendo lanzamientos de productos, cuando estás haciendo cosas, y finalmente te das cuenta de que... De que tienes que andar con pies con, plomo, con pies de plomo, porque llega un punto en el que es muy fácil, muy fácil pasar de eh, estar defendiendo lo que tu producto, porque crees que es un buen producto, a estar eh, sobredimensionando lo que tu producto puede hacer por alguien para poder venderlo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está esa delgada línea en la que, para mí, a día de hoy, todo lo que es publicidad es mentira. O sea, no hay ningún anuncio de publicidad que te vaya a decir la verdad porque no pueden decírtelo por defecto directamente. Porque si te dicen la verdad, te tienen que. Porque no hay ningún producto perfecto. No hay ningún producto que, que, que sea mmm, perfecto porque no hay. Entonces, como no los hay, tienen que hablarte de las virtudes del producto solo? En el momento que te están escondiendo los defectos o los están minimizando o no están. Para mí, la, la publicidad ahora es como, como un mago, ¿vale? Como la magia. No. La magia sabemos que no existe, ¿no? Pero ¿cuál es el arte del mago? Llevar la atención hacia un lado claro. para que dejes de mirar hacia otro, ¿no? Pues la publicidad es, yo te llevo la atención hacia un lado para que tú no mires en el otro, que es donde están todos los defectos de eh, mi producto, de lo, que, de lo que te estoy intentando vender, ¿no? Hay empresas que lo hacen muy bien, empresas que lo hacen regular y gente que lo hace, pues bueno, pues bastante, bastante mal, ¿no? Que tienes los famosos anuncios de las 3 de la mañana de teletienda, ¿no? Uf, son los vale, <coughs> vale, que los ves y dices, tío, hostia, ¿cómo puede ser? Pues bueno, pues, oye, pues hay gente que compra esas cosas, tío. Claro, claro, hay un montón de gente que compra. Por eh, eso, por eso ¿Has, te digo, ¿has visto hay, ahí hay, hay, hay por la noche? ¿Conoces a Kiko no sé qué? El Kiko, no, Kiko Matamoros, no. Otro de estos, un firulais de estos de, de Telecinco. Y, ¿Sí? y tiene un programa de ah, ese fue teletienda. ese fue es que ese no sé fue ese llama. fue ese fue concursante del primer gran hermano ese tío. ese ese lleva viendo el cuento desde, desde la prehistoria, ¿sabes? Pues ese, ese es tío anda un canal hermano, de teletienda y oye, cobra una 20, pasta, parece. 20 ediciones. Pues por eso te digo que yo creo que ya entramos en la publicidad, y la publicidad yo creo que es el arte de el arte de, de distraer la atención para mostrar solo lo que te quiero mostrar consiguiendo que me compres, ¿no? Yeah. Yo creo que podría ser una definición interesante de publicidad, ¿no? El arte de invierno. El arte, el arte, el arte de frío en invierno. Vale, yo creo que podría ser una buena definición de publicidad, ¿no? Pues partiendo de ahí sí. ¿no? Partiendo de ahí llegamos a los años 2004-2006, ¿vale? Y aparece Facebook, después aparece Twitter, y aquí es donde, donde realmente aparece una figura hasta ese momento había estado únicamente destinada o, eh, o estaba al alcance de personas que destacaban en algún ámbito profesional. ¿vale? Sí. Bueno, hasta el definido. año 2004-2006, eh, la gente que hacía anuncios eran famosos porque eran actores, eran famosos porque eran músicos, eran famosos porque eran pintores, eran famosos... Porque eh, eran eh, escultores, porque eran eh, deportistas, por lo que fuese. Uh -huh. ¿Vale? Eran, fa eran famosos por algo, ¿no? Y las marcas los usaban como eh, bandera, imagen o estandarte, ¿eh? ¿Correcto? Sí. ¿Vale? Y hasta ahí, pues bueno, pues tenías pues mil imágenes de anuncios, de gente que tal. Pero llegan las redes sociales, ¿no? ¿Y qué ocurre? con la aparición de las redes sociales. Al aparecer las redes sociales aparecen personas, eh, podemos llamarle, no sé si llamarles anónimas cuando tienes millones de seguidores o cientos de miles de seguidores. Vale, aparecen personas anónimas uh -huh. que por lo que cuentan no hacen en redes sin tener por, sin, sin, sin que tenga por qué tener una profesión o un oficio o dedicarse a nada en particular, son capaces de Conseguir que la gente que le sigue eh, haga cosas. Sí. Correcto, se podría decir así, ¿no? O sea, la diferencia entre la publicidad, entre el antes y el después de los influencers, vamos a hablar en cualquier ámbito, es que antes un influencer era pues, un actor, yo qué sé, Leonardo DiCaprio, eh, Brad Pitt, eh, yo qué sé, Mario Casas, eh, quien sea. ¿No? Era un actor, ¿no? Que, que, o un actor, o un deportista, o un tal, que pues, una marca reconocida lo contrataba. Para hacer los anuncios, ¿por qué? Pero porque ya era conocido por su trabajo. ¿Vale? Con la llegada de estas redes sociales, lo que ocurre es que hay personas que, sin tener por qué tener ningún oficio, ni ningún trabajo, ni nada en particular, eh, consiguen, eh, ¿cómo diríamos?, M conectar con las masas, conectar con la gente y hacer que la gente haga cosas. Y aquí es donde entran las marcas. Las marcas se dan cuenta de esto, se dan cuenta de, de lo que ocurre, y a partir de ahí empiezan a explotar este filo, ¿no? Empiezan a conocer. A gente, a ver, es evidentemente cuando tú le pides a un actor famoso, sobre todo en los principios de los influencers, ¿no? Cuando tú le pides a un actor famoso o a un eh, futbolista famoso, un deportista de élite o. A un cantante o a, un, vale, a cualquier persona que te haga un anuncio te cobra pues, un dinero acojonante, ¿no? Pero claro, aparecen los influencers, gente que no está en ese mundillo y en los inicios, como todo, era gente que me imagino que cobraría muchísimo menos, no te sabría decir. Yeah. Me imagino que era muchísimo más barato contratar a Menganito, que tenía un millón de seguidores en Instagram, que contratar a Cristiano Ronaldo para que hase de tu marca. Quiero pensar que sería que sería algo así. Entonces, claro, aparece esta gente y yo creo que, claro, eh, las marcas ven como, como un como, como que se les abre el cielo. Uh -huh. ¿No? Se les abre el cielo y la gente dice, buah, pues aquí tengo la posibilidad de llegar a miles, miles de personas a través de alguien de su confianza, porque encima, como no es alguien famoso, entre comillas, vamos a. No es uh -huh. famoso por su trabajo, sino que es alguien normal, entre, entre comillas la gente como que le da más crédito, más, eh, le, da más, le da más veracidad a lo que dice porque puede llegar a entender, yo creo que es el más uno de los errores que, que, se, que, se, que se cometen hoy en día, la gente puede llegar a entender que este, que este influencer lo que está diciendo lo dice de corazón o no de verdad, ¿no? Uh -huh. Es el, el nacimiento de los influencers, ¿no? Y sé sí, pues a lo mejor por pasarte la cabeza, a nadie se le pasa por la cabeza que a lo mejor a George Clooney no le gusta el café, el... O que, co o que vale. consume. Madre mía, claro. Es que. A ver, no se le pasa por la cabeza, pero podría ser, ¿vale? Pues al else? hombre le paga. Al hombre le pagan por hacer un anuncio y what else? Sí, pero porque ¿vale? también la gente se piensa que lo que ve en el anuncio es la realidad. Es que Ahí lo, está. El, tra el trabajo del buen publicista es generar ese halo de, de, de pensar que lo que está sucediendo lo que está viendo la persona. Es la pura realidad y no es así. Es un engaño. Entonces, es el, los influencers nacen ahí, se empieza a ver que ahí hay un filón, y como todo, cuando hay un filón en algo, la gente está cobrando, mm. te puedes ganar el, la vida, haciendo cosas, pues aparecen eh, la compra de seguidores, aparecen las cuentas en las que tal, claro. aparece eh, bueno, pues aparece todo lo que tiene que aparecer para convertir esto en un negocio y que el negocio se ramifique y que que a la gente que um, cuanto más gente pueda ganar dinero de ello mejor no y aparece todo este movimiento y aparecen los porque luego dentro de los influencers están los eh, microinfluencers que son uh -huh. o los influencers de nicho o los influencers de, ¿vale? de de sector por decirlo de alguna manera no que eso ya entraremos ahora un poquito más adelante pero claro, yo la pregunta es tú crees que en algún momento el yo creo que ¿Pudo haber un momento de bondad en el mundo de los influencers en el que realmente esta gente hablaba y alababa productos en los que creía, en los que, eh, con los que comulgaba, eh, con los que realmente sentía que lo que estaba haciendo era, era un tal? ¿O como le pasa siempre al ser humano, somos un saco de mierda? Pues, ningún colectivo sin ofensa, ¿eh? Un saco de mierda que nos pervertimos y tenemos vicios tremendos, acabamos siempre todos en la barra del bar, borrachos, ¿vale? Porque no sabemos contenernos, ¿no? Y en el momento que empezamos a ver pasta, que empezamos a ver posibilidades, nos pasamos por el arco del triunfo todos nuestros principios, toda nuestra ética y gran parte de nuestra moral. ¿Tú qué opinas, Marcos? A ver, ¿Hubo uh... un momento de candidez en, la, en el mundo sí. de influencer? Y yo voy a retroceder un poquito más. Para mí, yo creo que el mundo de. De la influencia. Esto es como los periódicos. Que en un principio. Eh, o los juglares, ¿no? Se dedicaban a informar. Y mm. a decir al Muy pueblo. Bien. Qué es lo que había, qué es lo que pasaba. Qué es lo que había en el reino. Cosas, etcétera, etcétera. En tono, en tono de humor, además. Que es sí, la forma de claro. poder hablar de todo sin que te corten la cabeza. Pero cuando nos damos cuenta de que eso. Digamos. Puede influir en la gente. Y influye ni más ni menos porque. Es una noticia, es algo que está pasando y a ti te genera una reacción. Entonces, Correcto. cuando se empiezan a dar cuenta a el nivel prensa de eso, ostras, ¿y si controlamos esas reacciones de la gente? Y yo creo que de ahí nace eh, las primeras publicidades, no publicidad, que son al final eh, los periódicos y la información, ¿no? Cómo se gest gestiona a nivel estados, gobiernos, monarquías, en épocas ya muy antiguas. Y ya no te estoy hablando de 1964, ¿era? que fue el primer anuncio? ¿No? Sí, 1664. Por 1664, no 65. No, 1625. Claro, entonces yo creo que viene más de ahí que, que de un anuncio en sí. Y con los influencers pasa lo mismo. Al final, alguien que te genera gracia, porque a mí me ha pasado con gente y con influencers, pero es que tú no lo sientes como influencers. Tú lo sientes como un amigo, alguien que te está diciendo. Oye, esto para mí es... Esto es gloria, ¿sabes? Es gloria bendita. Es lo mejor que he probado en mi vida. Y gente que, sí, a, que a lo mejor se ha no. hecho famosa de repente y con que diga algo, ¡pam! Ostras, se da cuenta de, de sí. que la gente lo compra. Pero si las marcas se dan cuenta de eso, al final lo que quieren es coger un, un beneficio. Monetizarlo, claro, monetizarlo, efectivamente. Oye, ¿y ¿tú, tú qué opinas de eso, tío, que ocurre tanto? que Gente que... que a gente a la que no has visto en la vida, que no sabes ni quiénes son ni qué son, que has cruzado cuatro comentarios sí. en redes sociales, eh, tengamos la sensación de que las conozcamos o pensemos que son amigos o colegas, tío. Claro, es que eso es lo que pasa. Porque... Porque eso me parece también súper si, si, ¿no? si a ti te, ha, que a te han, han hablado... A ti seguramente te ha hablado alguna persona diciéndote, hola, David, sigo mucho tu trabajo, sigo tu podcast. Y si tú les contestas uh -huh. a esa persona... Eh, se sienten como amigos, colegas tuyos, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel usuario grande, cuando tú ves que alguien tan grande responde, no directamente a tus inquietudes, pero sí que responde un poco a las inquietudes genéricas que tú tienes, se genera esa conexión y es como si fuera tu amigo. Por eso muchas veces los influencers parece que son los amigos de las personas y en realidad no, o sea, no, pero es lo que la gente siente. Directamente. No es lo que el influencer a veces quiere transmitir, sí, sí. pero él es esa persona, él es él mismo. Y ya está. Ahora viene cuando empezamos a, a trucar, ¿no? A, a tocar las cosas y realmente pues eso se convierte en una falsedad pues para generar dinero, ¿no? Y, ahora, y sale, ahora vamos, pues, vamos, claro, vamos, claro, claro, sale toda la gente a de, haciendo de, pues el falso que es lo que está pasando. Vamos a hablar, hablar de nuestro fetiche, nuestro fetiche, o sabes que tenemos a alguien fetiche. Cuando hablamos de todos estos temas de influencia gastronómica, tenemos nuestro fetiche particular, que no es otro que es nuestro gran amigo y bien amado Carlos Ríos. Y, eh, desde aquí un saludo, Carlos, ningún colectivo sin ofensa, y el tuyo tampoco, y tú tampoco. Eh, nuestro querido y amado Carlos Ríos, no, que, que yo creo que, que empezó de una manera muy loable, ¿no? Empezó el tío de una mm. manera muy loable, que si los productos, que si tal, que si cual, y luego acabó, acabó, acabó creando. Eh, pomadas para masajes muy eh, rico. no sé no sé el éxito que están teniendo o no <laughs> eso no lo he visto ¿eh? Pero... publicitado eso hace cuánto estuvo eso David ¿O eso es lo de bien? las pomadas para masajes sí, sí. El, es la, la mantequilla de aceite de oliva ah la del vale, ya sé Carlos lo... Ríos Carlos Ríos sí sí bien, ya Carlos sé cuál Ríos, estás diciendo sí. claro ahora ya he vuelto. ya la he detectado he vuelto he vuelto pero ya has vuelto, ya has vuelto. Muy bien, Marcos. Ya estamos de vuelta. Pues Carlos Ríos, sabes que es nuestro fetiche y que, bueno, el, el tío empezó de una manera muy loable, haciendo así al, hablando de la alimentación, de la nutrición, porque es el nutricionista. El tío, hay que, hay que romper la lanza en su favor, porque el tío es nutricionista y por lo menos sabemos que, que uh -huh. de lo que habla más o menos sabe. ¿vale? Sí, pero, ¿tiene, claro, pero tienen conocimiento. Claro, claro. Pero luego, como que toda esa historia se fue ahí un poco pervirtiendo cuando entramos en contacto con el mundo de las marcas. ¿Tú crees que la industria es la que acaba pervirtiendo? A, a todas estas almas cándidas que se dedican a alabar las virtudes de, de, la, de la gastronomía, de la, de, de la alimentación y demás, y luego llega, llega la, la industria, no el ogro, y ¿los pervierte o que el ser humano, como te he dicho antes, un pozo de vicio a la que puede, a la que puede salir a la banda de la cabeza y se va al bar y se pone hasta las trancas de tú? Pues la verdad, David, no sabría qué decirte exactamente. ¿eh? Me tienes un poco intrigado porque... A ver. Es que sí, es la industria, porque es lo que te he dicho antes. O sea, realmente el influencer es el amigo de las personas. Sin quererlo ni saberlo, recomienda cosas que al final pues se convierten en tendencia por lo que sea. Pero realmente quien de verdaderamente, quien verdaderamente eh, pervierte todo eso son las marcas porque se dan cuenta de ese, de ese valor monetario que hay ahí y consiguen uh -huh. transformar eh, esa influencia en dinero y ya está en más ventas y a veces no es ni por más ventas es simplemente por, por branding sabes ni más ni menos claro. claro tenemos pues casos tenemos casos casos varios no vale tenemos ahí el, hemos entrado ahí un poquito en el mundo hemos pasado de la publicidad hemos hablado un poquito de los anuncios hemos hablado también un poquito de pues, bueno de cómo van las cosas uh -huh. la prensa hemos entrado en el mundo de los influencers redes sociales y ya estamos un poco ahí acercándonos al, al medio de la cuestión que son los influencers gastronómicos. Gastronómicos uh, o lo que astronómicos. la vida, los caraduras y los jetas. Bueno. O bueno, gente tampoco, no sé, habrá de todo, ¿no? A mí bueno. mira, los influencers sabes que, que me recuerdan? A ver. ¿Me recuerdan? ¿Sabes a quién me recuerdan, tío? Te voy a decir, hostia, es que es que además me ha venido ahora mismo a la mente a las agencias de eh, autobuses de Guiris, con ¿Y los eso, restaurantes. ¿eso cómo es? <laughs> las agencias de autobuses de Guiris con los restaurantes es si me pones un menú a este precio, uh -huh. te traigo autobuses de Guiris, vale, sí. para que te llenen el restaurante. Pero el menú tiene que estar a este precio por persona. Y claro. a los Guiris les cobraré les cobraré lo que me dé la gana. ¿Le, le regalar comida? ¿Te refieres o okay? qué? <laughs> más o menos, más más o menos sí sí hay ocasiones. Yo he visto yo he visto agencias pedir hasta 3 y 4 euros por menú. Tío, pero a ver discúlpame en cuatro euros qué quieres que te dé es que te voy a traer 300 personas digo si me da igual pues voy a perder por pavos sabes claro y eh, sí, luego pasta, luego te, hago, te por... hago un mejillón en el culo es que MG, tío es que la gente ya pero ¿Sabes? 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 la gente se monta muchas Entonces películas me re... que se piensa ¿Me, me recuerda un poco a eso no o sea no sé no sé hasta qué punto pero claro cuando entramos en el encima bueno esta gente sí que lo puedes medir porque te dice mira mm. tienes cinco euros para hacer el menú es sí. lo que te voy a pagar y van a venir 300. Pues tú por lo menos sabes más o menos lo que va a pasar, ¿no? Más o menos. Pero claro, luego llega el, el mundo de los influencers, ¿no? Y aparece toda esta... ¿Cómo decirlo? Porque al final, ¿quién es un influencer? Ya. El que... Influencer gastronómica. Vamos a hablar de influencers gastronómicos eh, obviando la parte de la crítica gastronómica, ¿vale? La crítica gastronómica no me interesa, ¿vale? Yo conozco uh -huh. a varios, varias personas, personalmente además... Eh, tienen su trabajo, ganan una pasta con su trabajo y lo, que les, y lo que pasa es que por su trabajo pues comen todos los días fuera de casa. Como comen todos los días fuera de casa... ¡Qué maravilla, ¿no? ¿Vale? Eh, acaban pues en redes sociales publicando sus experiencias. Pero es gente que siempre paga lo que come. Sí. Esas experiencias que publican, eh, la gente empieza a seguirlas y acaban generando opinión. Sí. ¿Vale? Y los o las personas estas se convierten en bueno, líderes de opinión dentro del sector e influencian cuando oye, pues cuando suben un post de un sitio y dicen que han comido muy bien, pues las ventas en ese sitio suben. Uh -huh. Cuando suben un post de un sitio en el que no han comido tan bien o no les ha gustado tanto, pues las ventas de ese sitio no suben. Entonces, eso podría ser un, un, un segmento de, de los influencers, no la gente que simplemente lo hace por vicio. Por vicio, por reconocimiento de marca, por estatus, por tal, pero que ni ganan dinero con ello ni ni lo pretenden, ¿no? Porque tienen su vida, tienen sus historias y ya. Y esto es una cosa más que hacen. Luego suele pasar también que al final acaban cayendo en, 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 en la golosa red de, de la pasta, que al final tira, tira mucho, tira mucho cuando te están poniendo ahí. Bueno, total, si ya lo estoy haciendo, si encima me pagan, pues tampoco pasa nada, ¿no? <laughs> Eso es lo típico, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ahí. ¿no? Vamos a, entrar a ver, ahí. Pero, ¿tú lo harías? Esa es la pregunta. O tú... Depende, ¿no? La pregunta la pregunta del, del millón es, ¿tú lo harías? Ostras, yo tengo que reconocerte <laughs> Ajá. que me costaría, no sé por qué, tío. Es que creo que... Creo <laughs> ya, que pero, en, el, a ver, en el momento... Pero es que depende... De que de David... ti... No, ¿o ¿qué? Eh, mira, en el momento a mí me han invitado a comer a un sitio. Sí. Vale, y me han invitado a varios sitios a comer para que... No, vente a comer y me dices qué tal. He ido y les he dicho, mira, pues bien, pues mal, pues esto, pues lo otro. Y luego, claro, la gente me ha dicho, oye, pero no, no has publicado nada. Y es que yo no me dedico a publicar cosas ya. de sitios que, donde me invitan a comer. Ya. Eh, no, no, no me dedico a... Ya, hombre, pero podías haber puesto algo, podías haber dicho algo. Ya, no, no, no... No, sea, tengo por qué comer. tampoco, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí está, ahí está, un poco esto, un poco eso. Y llega... Esa parte un poco escabrosa, un poco es, terreno, terreno pantanoso, ¿no? En el cual, como hemos dicho, tenemos ahí a Peña que simplemente, oye, pues, eh, por su trabajo, por su tal y por sus posibilidades económicas, comen todos los días fuera, lo comentan y se convierten en referentes. ¿Vale? Luego tenemos a gente, por otro lado, ¿vale? Que eh, transforma eso en una forma de vivir. Gente que, tú lo sabes, nosotros lo hemos hecho, lo sí. hacemos y lo haremos. De que a ciertas personas que le decimos venir a comer, ¿vale? O os vamos a mandar producto para que lo probéis y para que pues, op opinéis de él. ¿vale? Pero la condición para mandar ese producto gratuito es que opinen de él. ¿no? Claro. ¿Correcto? Efectivamente. Muy bien. Entonces ahí tenemos otro segmento de eh, lo que serían pero, los eh, pero influencers, ¿no? Pero eso también ¿no? Claro, pero eso. ¿Y eso es venderse o no? Porque están obligados. A ver, nosotros conocemos a un influencer que le pide tú envíamelo si me gusta lo público. Si no, no. Si no, no. Eso es ser... Sí, 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 sí. Bastante real, creo yo, ¿no? ¿O qué? Eso es ser, eso es ser bastante más honesto, ¿no? Pero uh -huh. yo siempre digo lo mismo. Ahí está el tema en el que eh, yo te invito sí. para que opines y tú opinas o no. Eso ya no, no te puedo obligar a opinar. ¿Vale? Lo que puedes no invitarte más. Ya. Pero bueno, ahí está cada uno. Pero normalmente siempre que se invita se busca que la otra persona... Eh, son sesgos cognitivos que tenemos y uh -huh. se, se busca que la que la otra persona te devuelva esa esa invitación pues con una con una reseña positiva o con una con algo positivo vale con algo positivo sea lo que sea ¿vale? Uh -huh. por otro lado entonces está por un lado la búsqueda de influencers por parte de restauradores, empresarios y demás para que hablen de sus productos Bien, bien, no pasa nada, está bien, está bien, todo está bien Todo está bien, todo perfecto y muy loable eh, Luego Llegamos ya a otro escalafón más Sí Ella es el que cae a los infiernos De la podredumbre Y, y, lo, y lo Y lo hediondo Como ¿no? siempre, ningún colectivo sin ofensa Ningún colectivo sin ofensa Que es, es El que te llama y te dice Oye, que vamos a ir a comer cuatro y si no nos cobras, te pongo una reseña positiva en mi perfil de Instagram. Ah, sí. De es, Twitch es. O, o donde te dé la gana. Oh. ¿Y eso ha pasado? ¿Cómo lo ves? Esto? ¿Eso pasa? Eso a mí, a mí no me ha pasado. Pasar pasa mucho. De hecho, hace unas semanas hablamos del caso este gallego, del influencer este, que montó el pollo porque no les invitaba porque no le invitaron a comer, dijo perrerías, tal, tal, y al final pues le dieron palos por todos los lados. Hombre. Y el restaurante tuvo no sé cuántos seguidores más, la gente le apoyó. ¿Te Hombre, acuerdas es que... o no te acuerdas? Sí, 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 que me acuerdo. A ver, <coughs> es que eso se puede ir a tomar por el culo, la verdad. Si entra a nuestro restaurante y nos hace eso. Y... Pero vale, oh, alguien no. que venga, vale vamos, vamos a hablar ahora. Alguien que venga así, lo más normal es que le digas vete a cagar, mm. ¿vale? Porque no me interesa, ¿vale? Luego mucha gente se te ofrece. A mí me pasa en Instagram y ya me se agradece de, oye, ¿quieres que hable de tu producto? ¿O quieres que promocione tal? ¿O quieres que promocione, no sé qué? Sobre todo por los restaurantes con los que trabajo y gente sí, que sí, piensa claro. que yo tengo algo que pinchar allí y me, y, y me escriben a mí para, para, hacer para conseguir cosas, ¿no? Claro, uh -huh. para conseguir promoción ¿vale? Pero pero bueno, ya está. No, no me escribáis a mí, que si queréis habléis con el restaurante. <laughs> eh, dicho esto, y después de estos tres, de estos tres estadios, ¿podemos hablar que estos serían los tres estados naturales del influencer? sí ¿Vale? el sí. influencer que el influencer que eh, se dedica a ello por hobby por vicio, porque puede porque tiene dinero para hacerlo, sale a comer todos los días y los que les gusta los publica y los que no, no Ajá. el influencer que al cual tú llamas o al cual tú como, como empresario le mandas tus productos para que hable de ellos ¿vale? Sí. luego, lo, lo chulo de estos influencers es que la mayoría acaban con esos productos los que no son de alimentación sobre todo de alimentación se los comen pero los que no los acaban vendiendo en Ebay, ¿vale? En Ebay, Ibai, Ibai no, eBay, Ebay es, Eba. es nuestro amigo influencer. En Ebay ¿vale? Ibai llanos, Ebay Ibai llanos, <laughs> lo acaban vendiendo con Ebay llanos, con Ebay llanos, en Ebay, Ibai. Ibai, Ebay, lo, acaba, sí. lo, acaba, lo acaban sacando a, a la venta, vale, uh -huh. lo acaban sacando a la venta ahí para sacarse unas perrillas, ¿vale? Vale, Ebay. Eh, os lo digo por si le, por si tenéis el producto, si se los mandáis a alguien, pues que sepáis que estas cosas que estas cosas pasan. A estas cosas ocurren, ¿vale? Eh, luego tendríamos el tercer estadio, ¿no? Que es el, el estadio este en el cual ya directamente eh, yo tengo tantos seguidores porque por lo que sea. Mm. Hay mil formas de conseguir seguidores, desde pagando hasta eh, enseñando, ningún colectivo sin ofensa. Eh, algunas son loables, porque incluso hasta escriben texto debajo, con lo cual pues ya hay algo de algo de lírica otros ni eso pero pero dicho esto estaría ese tercer estadio en el cual pues directamente yo voy a los sitios diciéndoles oye que me tienes que invitar a comer porque voy a poner una reseña y tu restaurante lo va a petar porque yo soy Menganito Pérez y vamos soy la leche yo creo que serían los tres estados naturales del influencer ¿no? de de un extremo al otro ¿no? ¿crees que hay alguno algún influencer hoy en día que esté solo en uno de ellos? No. Oye, o se van entrelazando y entremezclando y al final eh, acabas perdiendo un poco el norte de cuáles son esas líneas rojas que no quieres cruzar y donde no quieres verte. No sé, no sé, son... A ver, se entrelazan. A ver, yo no soy influencer, David. Yo no tengo ni puñetera idea. O sea, estamos aquí hablando desde todas las suposiciones posibles como seres eh, terrenales, ¿vale? Pero sí que es cierto. Yo he escuchado a muchos influencers gordos. Vea ese como tú bien has dicho, ¿vale? Antes. Eh, que les han hecho ofertas de, de hacer una publicación, una promoción de un videojuego que dura una semana por un millón de euros. Uh -huh. Una semana de promoción. Y la, y la han rechazado. Y claro, y tú te paras a pensar, hostia, es que es un millón de euros, es una pasta. David, a ti te ponen ahora mismo un millón de euros encima de la mesa. Sea Ay, quien me sea, a Estoy bostezando. sea quien sea, y, y te comes hasta una cucaracha muerta. ¿O no? O estoy equivocado. No te, no, no te sabría decir. ¿eh? Es que estoy Soy muy escrupuloso para esas cosas. Eh, te, me, David me ponen un millón de euros y me como un bote de cucarachas. Y aunque tenga que vomitar luego. ¿Sabes? Eh, es que, tío, es que, es que claro, a nosotros nos separan nos separan 20 años, tío. Y tenemos ahí unas. unas. Mm, unas barreras. Eh, cultu Vamos a decirle de, 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 de barreras barrera socioculturales que son, son extrañas. No lo sé, yo me he costado siempre. Muchísimo, muchísimo, muchísimo venderme por dinero. Muchísimo, muchísimo. Me ha costado una barbaridad. Bueno, una barbaridad. de y, hecho, y he renunciado a propuestas acojonantemente lucrativas por, porque no me, porque no me cuadraban éticamente o moralmente. Ya. Entonces, eso ya me ha pasado y lo he hecho. Lo he hecho y he dicho que he dicho que no a cosas y, y luego he dicho que sí a otras. ¿Sabes? Pero que he dicho que no a cosas en las que podría decir uh, para adelante. No sé. Sí, pues yo, yo he tenido una época en la que para mí la televisión era un. Lo sigue siendo un nido de víbora, pero yo he tenido épocas en las que me han ofrecido ir a muchos programas de televisión y he dicho que no. no. O me han ofrecido hacer cosas y he dicho que no. Que hasta luego, ¿no? Hostia, ¿pero cómo has dicho que no? Pues porque no me apetecía, no me parecía interesante, no me parecía lógico, no me parecía que me hiciese falta, con lo cual me la pelaba y, y no he querido ir. Y hasta luego. Pero eso me, me ha, claro. ha pasado. Eso me ha pasado. Eso me ha pasado. Y entonces, como, como he dicho que no, puedo, puedo decir con. con Puedo afirmar con, uh -huh. con conocimiento de causa que, eh, que entiendo cuando alguien le dice, oye, toma, te doy esto, porque también depende de tus necesidades. Yo en ese momento me la pelaban muchas cosas, entonces, pues, oye, pues no me interesaba. A lo mejor ahora me lo dicen y diría, hostia, pues para lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y tal y cual, me interesa aparecer me en este looks. sitio o aparecer en este otro o hacer esto, porque eh, me va a beneficiar y me va a repercutir beneficiosamente en negocios o en cosas que hago. A lo mejor para IBA y ganar un millón de euros en una semana, pues es como si te dicen a ti, toma, te doy 500 euritos por hacer esto durante una semana. Ya. Yeah. Y tú dices, hostia, pues por 500 euros no lo hago ni de coña, porque eso es una puta mierda. Ya. Yeah. Claro, es que, es que, que depende. Es depende la, sí, sí, sí. Depende de las escalas. Las escalas, correcto, correcto. podríamos decir que, a ver, que los influencers navegan entre aguas, ¿no? Navegan entre las aguas y entre el. Entre si. Entre esa delgada línea, entre lo que. Lo que es. Eh, lo que podríamos decir lo que es ético, o lo que se considera ético, o lo que no se considera ético, y lo que uh -huh. realmente pues es decir, mira, yo me la suda todo, yo lo único que quiero es comer, beber y dormir. El otro día, por cierto, ha habido un vídeo que se ha hecho viral, ¿no? Que es un chiquito, un, no sé, un chiquito un, o no un una chiquita en Twitch. Sí. O un. Chico, chica o chique, no sé lo que era, eh, no, no lo tengo claro. Lo de eh, salía ningún, ningún colect salía no sé salían salía ah. salía diciendo salía diciendo que por favor quería que eh, su audiencia lo mantuviese porque se negaba a trabajar no estaba dispuesto a era en tiktok me, mira me echaban por aquí que era en tiktok que era una chica una realización chica que salía realización que... gracias eh, que ella decía que, que no estaba dispuesta a trabajar a trabajar ocho horas en un sitio, que eso era una mierda, que eso no tenía ningún sentido y que, que quería que por favor pues, alguien le le, empezase, le ingresase dinero para no tener que pasar por ese suplicio de trabajar ocho horas al día. Oye. O sea, eso bueno. también pasa, ¿no? Eso, eso también ocurre. ¿Y si, ¿no? Y, dices, ¿Y si se acepta bueno, qué? Yo si alguien, o sea, si alguien dice, venga, va, hostia, pobre chica, tío, es que es verdad, joder, mira, que trabajar ocho horas al día, claro. verdad, pues, vamos a pagarle para que no trabaje, chico, adelante, a disfrutarlo. Claro. Vale, yo entiendo que lo, que lo, que lo disfrute, ¿vale? Pero, que, pero bueno, que eso también ocurre. entonces ahí está, pues bueno, el, el precio que estemos dispuestos a pagar por las cosas. Volviendo al, a la gastronomía y a los influencers gastronómicos y a lo que dan o no dan, y a que ya hemos dejado claro que Poderoso caballeros don dinero. No. Sí. ¿Qué grado? O sea, mira que esto que digo es tirarnos piedras en nuestro tejado porque trabajamos con <laughs> ellos muchas veces, ¿vale? ¿Qué grado de veracidad le das a una publicación de un influencer sobre, de un influencer gastronómico sobre cualquier restaurante o producto? Depende de muchas cosas, David. Depende cuenta, de muchas cuenta, cosas. Ves, a ver. Mira, como en el colegio, desarrolla la respuesta. De cómo lo haya publicado, de si pone hashtag ad, de si, que sé, si esto se nota mucho, si le apetece y le gusta realmente ese producto. O sea, hay muchos influencers que, que se nota una barbaridad cuando están haciendo algo con una pistola. Bueno, una pistola, no, un fajo de billetes encima de la mesa, pero no les mola una mierda, ¿vale? Entonces, eh, si es algo que realmente. Están ganando un dinero, que yo lo entiendo, porque al final esta, pues, tienen que hacer la promoción ¿sabes? y ganar billetes. Pero si es algo que encima no les está gustando, mmm, se nota mucho. Y yo creo que, que ahí viene el kit de la cuestión. Las promociones con influencers funcionan, funcionan molto bene, cuando al influencer le chifla. Y ya está. Y yo creo que no hay más trucos ni ni historias ni nada de nada. Cuando al influencer vale. le está gustando tú, es la clave. Y tú no crees que hoy en día, si ya hemos dicho que la publicidad es el arte del engaño, sí. Y el arte de hacerte mirar hacia un lado para esconderte lo que no. ¿tú ¿No crees que eso se puede manipular perfectamente? O sea, que puede haber estrategias clarísimas eh, hechas por sus, por esos influencers y sus agencias de marketing y comunicación que tienen detrás muchas veces, sí, para no. que pensemos en ocasiones que no les está gustando lo que están haciendo o que pensemos que tal porque al final eso a su marca le viene bien no hacerlos como más humanos más accesibles menos dioses menos divos no medios menos idealizados no no sé no sé no sé no sé. simplemente una pregunta que me viene que me viene a la mente no sí. hasta qué punto somos capaces de distinguir cuando un influencer está haciendo algo porque le gusta y cuando lo está haciendo porque hay un fajo de billetes encima enorme que le puede llegar a gustar más que lo otro que estaba haciendo porque le gusta. Mm, yo creo que se nota. ¿Sabes qué pasa? Que los influencers... <laughs> es que hasta los uh -huh. actores. Los influencers no son actores. Y muchos uh -huh. actores hacen publicidad y se nota que están actuando. Porque no están haciendo algo que les llena o les completa. Tú un actor, cuando lo ves en pantalla haciendo un buen papel y le mola hacer ese papel, Dios, lo disfrutan, uh -huh. lo gozan y lo hacen mega, ultra bien. Pero luego tú ves un actor. ¿Vale? Y esto lo puedes ver en la tele. Ves a un actor haciendo un papelón de. Compra tu pasta al gallo. O la ensalada Floret. Perdonad, Floret, por meteros en el ajo. Pero. Ningún colectivo sin ofensa. Pero al final. No nos va a patrocinar ninguna gran multinacional bueno, en la vida. Vaya pena. Pero es que al final se nota un montón que es un actor fuera de su registro que no le mola nada. Si ese actor sube. Hostia, me acabo de ir al supermercado y me compré una ensalada floret. Y además eh, tienen un libro de recetas para hacerle salsa a la ensalada, unas, unos aliños y escucha, está de locos. A lo mejor eso vende mucho de lo, más. De loco me tienes tú a mí hoy. Eh. No, pero eso vende de, mucho de más a lo mejor, ¿sabes? Que, que cualquier otra cosa que, que sea completamente absolutamente falsa, ¿sabes? Y yo creo que sí que se nota, David, a todo el mundo se le nota. Hasta a los actores se lo nota, pero los influencers se no saben actuar, se, se, se nota mucho el discurso y son discursos muy falsos. Y es lo que has dicho al principio de la conversación. Eh, la publicidad ya está tan moldeada, tan moldeada que todo es prácticamente lo mismo. Vale. Y ahora, vayamos a la parte, vamos a seguir escarbando en este fantástico mundo. Entonces tenemos influencers que lo hacen porque les apetece. Sí. Influencers que lo hacen como medio de vida y tienen sus, sus líneas rojas y tenemos a Entuza que hace lo que sea por, por una cena gratis para dos, ¿vale? En el chiringuito de Pepe. Vale, eh, Teniendo en cuenta que todavía no hemos respuesto a la pregunta de si nos creemos o no lo que un influencer… O sea, ¿Qué hay de veracidad cuando a alguien le ha regalado la comida o le ha regalado algo en la crítica positiva que está diciendo y el punto de condicionamiento que sabemos que existe en el momento que a ti alguien te regala algo, cuando alguien te regala algo, somos más falsos que, o sea, somos más falsos que una, que, que, que una moneda de 5 euros, ¿sabes? O sea, es que Marcos tío entre tú y yo, ¿tú cuántas veces has comido en un restaurante de Bazofia, uh -huh. vale? Y te ha llegado el camarero, oiga, disculpe, ¿qué tal todo? ¿Le ha gustado y tú? Sí, bien. Me ha encantado. O sea, eh, sí, bien, sí, bien. O sea, está estupendo. Es que somos, somos, somos unos putos puto mentiros. O sea, claro, el, ese influencer que, que te está contando, porque yo entiendo que cuando yo conozco a gente que va a comer a los sitios, cuando le gusta lo ponen, cuando no le gusta no. Y yo le digo, hombre, pero tendrías que poner también las veces que no y tal. Y dices, no, porque no gano nada, encima estoy perjudicando a alguien. Eh, con lo cual, oye, a mí ni, fun ni fa, yo pongo los sitios que me gustan y los que no pongo, pues directamente pues ya se sobreentiende que, que o no he ido o no me gustan. Claro. ¿Vale? Eso también existe. Eso también existe mucho, ¿no? Pero claro, cuando tú, un influencer, o le estás pagando o le estás regalando, que es otra forma de pago, sí, ¿eh? claro, el, hostia, yo ahí, lo que hablamos siempre, ¿cómo de condicionada está nuestra. Mm, o sea, ¿cómo de condicionada está esa opinión positiva? ¿vale? Porque creo que al final está tan condicionada. Que lo que no entiendo... O sea, a mí lo que me cuesta entender es como si yo sé que le están pagando para que diga que eso está bueno. Sí. ¿eh? O sea, ¿Cómo coño me puedo creer que está bueno? Ya. Pasándome Difícil, ¿eh? su opinión. Difícil, ¿eh? No lo sé. Es que es lo que te he dicho antes. Es que eh, es lo cachondo, porque claro... Es, o sea, es lo que dices, te transmite, o sea, tío. Es que es lo que te transmite, David. No, claro, claro, no tiene... Pero... Es como si, yo qué sé, como si tú le pagas a alguien para que diga oye, mira, esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Hostia, pues te estoy pagando para decir lo que vas a decir. ¿Vas a decir tu opinión sincera? ¿Esto es una puta mierda? No. En el caso de que lo sea, ¿no? Yeah. En el caso de que lo sea. Yo te pago a ti para decir esto es lo mejor y tú... Hostia puta, esto es lo mejor. <laughs> pues yo qué sé, como si, como si... Es como si yo este mediodía te mando a la sede de UGT a... A recabar trabajadores y tú me vuelves a la hora y me dices, tío, no la he encontrado. Porque, porque es, es imposible que llegues tú a la sede de UGT, te salen, te salen granos antes, ¿vale? Te, te sale un salpollido y te quemas por el camino. No, en serio, es como, no, no como, la como, la Filipe, como Drácula ya. con el sol. No la he encontrado. Y como Drácula con el sol, ¿no? Imagínate, pues. Cada, 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 o sea, el rollo es, el, cuando, tienes un influencer, <laughs> cuando tienes un influencer, ¿vale? Uh -huh. Al cual le has pagado para que diga que lo que está comiendo o lo que está bebiendo o lo que está sintiendo y disfrutando es la hostia. Sí. Cuando tú sabes que le están pagando, ¿cómo le puedes dar crédito a esa opinión si está cobrando por decirla? Es, es que es lo que a mí me funde los plomos, tío, de los influencers. Oh, más de los influencers, no, de la gente que los sigue. Es que no, no tengo una respuesta, David. La respuesta era Vol Volvemos dicho. al ejemplo. Volvamos al ejemplo. ¿Tú vas a comprar el untable de aceite de oliva de Carlos Ríos? Ni de coña. Ni fumado. <laughs> ¿Sabes? ¿Vas a comprar el, el guacamole de Real Fooding? Tampoco. Compro el de Mercadona que me da una acidez tremenda, pero oye, está muy bueno, ¿sabes? A ver, pero a, a eso es a lo que. Pero no, ya, pero porque ya. básicamente a mí no me generan. Eh, no me genera la marca algo que me guste, tío. O sea, vale, vale. a mí Carlos Ríos hay, hay no me gusta. Gente que sí. sí, pues a mí Carlos Ríos no me gusta, ya está. O sea, ahí es donde está aquí de la cuestión, que no me guste pero no significa digo, que, que le guste al resto. Pero, vale, pero si te gustase, ¿serías capaz de aun sabiendo que es un producto suyo, que, que, que va a decir de su producto, que va a decir de algo que hace él, que va a decir que de algo de lo que se lleva una comisión y un porcentaje y unos royalties? No, más que esto es lo mejor de lo mejor. No, oh, y sí. aún así la gente lo compra y dice no, pero, pero lo dice porque es verdad. Claro. No, no retraso mental. O sea, te nutrio. Te lo está diciendo porque se está llevando la pasta cada vez que vende uno. Pues ahí es donde. donde doy. Vale, pues eso ahora lo trasladamos a. Mmm, sale Menganita Pérez o Menganito Pérez o Menganete Pérez, uh -huh. ¿vale? Eh, en una historia de Instagram o en un reel o en un TikTok o en un Twitch. Hablando de eh, lo, la maravillosa experiencia gastronómica que he tenido en el restaurante de fulanito, eh, la comida más gustosa de mi vida, tal, cuando tú sabes que este tío se dedica a eso, que le han invitado a comer y que probablemente encima le hayan pagado por ello. Por ir a comer. Uh -huh. Entonces ya, pero ¿y entonces la experiencia ha sido buena o mala? ¿O es buena porque te la han pagado? ¿O cómo es? Ahí es a esa dónde voy, tío. ¿Por qué, somos, ¿Por qué nos gusta tanto seguir a un influencer eh, y sentir que, que, que como que somos, lo que has dicho antes, me, me gustó, como, como que somos amigos, que es mi colega ¿Sí? que me está diciendo, que me está diciendo que, hostia, lo que te estás perdiendo por no venir aquí, yo lo creo porque además lo dice porque, porque me quiere cuidar, ¿no? Y quiere, y quiere hacer esto por mí, ¿vale? Que, porque, porque somos colegas, ¿no? O sea, yo, ¿Cómo se nos ha ido tanto la pelota, tío? No, pues David, porque. Al igual que la gente cree los políticos, tío. Y sale cualquier politicucho de mierda, sea de derecha o de izquierda, me da igual, exactamente igual. De centro, o para adentro. Y, y, lo, y, que diga, ofensa, y lo que diga la gente se lo cree, ¿por qué? Hostia, es que es un político, ¿sabes? ¿Cómo te va a mentir un político? ¿Te va a mentir un político, David? ¿De verdad? ¿Te va a mentir un político? ¿A qué no? Ni de coña, ¿no? Porque <laughs> a mí es me un preguntas. Crack. Ya, pero me es, me que, pregunta. es que ahí está el kit de la cuestión, David. Es yo que es el mejor viendo, ejemplo es que, de todo, tío. El, el claro, tío, político. Es que la imagen claro, del político. Vivido, yo creo que hemos vivido épocas en las que se nos ha ido la pinza, porque yo he vivido la época de, oye, que, oye, esto, esto es verdad porque lo he visto en la tele, ¿no? Sí. Luego la de, no sé, ¿eh? oye, que esto es, ver, esto es verdad porque lo he visto en YouTube, ¿no? Sí. La de, oye, esto es verdad porque lo he visto en Google. Sí. ¿Sabes? Y oye, ahora esto es verdad porque lo he visto en Twitch, ¿no? O sea que hemos vivido esas épocas de que necesitamos que las cosas sean verdad porque las dice alguien. No, pero porque, porque le he visto en Twitch, en Twitch. No, porque lo ha dicho mi streamer favorito, ¿sabes? Ah, sí, sí. Porque pero en Twitch a, se ven lo... muchas cosas. Pero realmente te crees las, las que dice gente en la que confías. Ni más y, ni menos. Tío, ¿Tú sabías que ha nacido en Ibiza el International Influencers Awards? Pues no, la verdad es que eso, no sé qué... Qué carajos es, Esta mañana, verdad? en la mañana del miércoles 1 de junio, el Hotel Destino Pacha Ibiza ha cogido uh -huh. la rueda de prensa de presentación de la primera edición de los International Influencers Awards, o bien conocidos por sus siglas, IIA. María Farjanes, consejera de promoción económica y empresarial y cooperación municipal en el Consejo Insular de Ibiza. E -Visa. Espérate, espérate, lo voy a leer otra vez. Sí. Consejera de Promoción Económica y Empresarial y Cooperación Municipal en el Consejo Insular de Ibiza. Eh, ¿Qué hace esta mujer? No lo sabemos. Ajá. Eh, no te ha Juan claro. Miguel Costa, director insular de turismo. Eh, Francisco Ferrer, director de Lío. Hostia, el director de Lío, eso mola, ¿no? Soy sí, el director sí, sí. de los líos. El director del Lío. ¿Sí? El director del Lío <laughs> y Brand Ambasador de Pacha. Francisco Larrey. Ah. socio fundador de Talentum Group y director de IIA y Marta Olmos cada vez es peor ¿eh? Event Manager, ¿vale? Sí. Objetivo filosofía IIA nace con el objetivo de reconocer la labor de los creadores de contenido digital que generan impacto positivo en la sociedad Pacto. y sí. que en su edición inaugural premiarán los perfiles más influyentes en las siguientes categorías travel wellness fitness fashion beauty lifestyle TikTok, Revelation, Music, and Best in the World. Qué bien ¿Qué les. ¿Te parece, colega? Qué bien les. Oh. La puta de oros, tío. Con perdón. Está molado, ¿eh? Qué bueno me parece, tío. Espectacular, o sea, eh. Brutal, tío. Pero brutal, tío. Y aquí tenemos a los personajes, las estrellas de TikTok, Domelipa, que estos los conocerás tú. Domelipa. Los Martínez Twins. Domelipa, dices? los Martínez Twins, no sé Priyanda, quiénes son. No sé quiénes son Twin Melody, el fenómeno latino Juan Pazurita, <laughs> la americana Jen Selter, ah. top 5 mundial en fitness, ¿Sí? el futbolista Sergio Roberto, la modelo coral Simanovich, la reconocida experta en yoga, deporte y bienestar, Joan Luan, bueno, no conozco a ninguno, ¿eh? y la It Girl italiana Eleonora Carisi. Es una Hidgel, Arcos. No lo sé, no conozco nada, absolutamente nada de lo que has nombrado. O sea, es, es como si me hubiera... Asistirán de... también nuestras influencers más reconocidas como Marta Pombo, sí, sí que la, María sí Ferrubis, Natalia Osona, sí. Grace Villarreal y Laura Matamoros. ¿Esta será la hija de Coto Matamoros o algo de eso? Podría ser. Podría y, ser, ¿no? uno de los hombres con más estilo de nuestro país, Pelayo Díaz. No sí, sé quién es. Ni puta idea, tío. Es fuerte, no conozco a nadie. Menos Ay, que... tenía menos una nosotros. rima con Pelayo y se me ha olvidado. <laughs> con Pelayo. Pelayo, ningún colectivo sin ofensa. A ti Ay. también te toca el sayo, Pelayo. Ay, se me ha olvidado. Ay, Pelayo, Pelayo. Pelayo, Pelayo. Ay. Bueno, y tenemos aquí, vamos a leer por último para dar toque de humor la lista con los 25 influencers más reconocidos según Forbes. Forbes, yeah. ¿vale? En gastronomía. Y aquí tenemos a, con el número 25, Alex Chia, Blanca García Orea. Uh -huh. Tenemos a Carlos Ríos en el número. Aquí está... Uy, ¡Cómo este no! ¡Guau! Wow. Joan, Joan Beltrán y Cristian Tomás de WakaMe Tenemos a Juan Yorca, Juan Yorca sí que hace un trabajo bastante, bastante interesante este tío. Este tío dejó la restauración para meterse en un Montessori ahí a cocinar. A los niños se hace un trabajo bastante importante sobre la alimentación infantil. Tío, este tío se hace cosas bastante interesantes. Luego tenemos a Miquel Antoja. Uh -huh. Pero que son todos. Freire, Paola Freire, de Futropía. Ah, sí, lo de Futropía, David, ¿eso qué? Okay? Sí, exactamente. Foodtropia, foodtropia. Eso es también de. ¿De Esos son de los de los caldos. O sea, los de. ¿Sabes quién te digo? No. Es que me es una. De Murcia, es algo foodtropia... de Murcia. ¿no? No, pero no, eso es otra cosa, es otra cosa, eso es Futopía. Vaya, vaya copia de es nombre, foodtopía. ¿no? qué. Pues puede ser, una R más, una de Romero. Luego tenemos a Sergio Enciso, la cocina del pirata. Tamara ah, Falcó, sí. por supuesto. Hombre, claro. Tenemos a Tamara Falcó, Verónica Zumalacárregui, esta es Vasca seguro. Puede ser. No lo ha puesto, no doy el sí, 100%. Que bien que bien, que bien, que bien, que bien, Vamos a ver la lista completa, porque me tengo mucha curiosidad. Mucha curiosidad me genera esta lista. No conozco a casi nadie, tío. Conozco a dos o tres nada más, tío. Mejor. ¿No ¿Te parece fuerte? Mejor. <laughs> no pero el de Carmen cocina, el... Butrón. Mira, ves, el de la cocina del pirata sí que tiene más influencia, pero básicamente porque. Tiene un canal que tiene uno o dos millones de seguidores. Es que yo creo que hay gente que la han Inés metido Basterra. con calzador, porque... No... suena Inés Basterra? No, no me Laura suena. Laura López Pinos. No me suena para nada. Marta Sanauja. No. Delicius Marta. Es su sí, sí que me suena. Aquí tenemos a Mary García Butrón. Cocina para todos. Claro. Mary, ¿no? Amela Sánchez. Quiero cupcakes. Paola Freire, de otro día. Sara Yanni Martínez y Queranel. Pete Happy Sisters. A ver, sí que me suenan. Susa muchos. Susana Pérez, mira, esta sí que me suena. De huevos fritos. ¿Cuál con es? W. De huevos fritos. Susana Pérez. Con W. Huevos fritos. ¿Huevos? ¿De huevos fritos? Sí, con W. ¿Tú pones con W huevos? ¿Che? Fritos y verás cómo te sale. Solo con W. Vale. Y con B, huevos fritos. Tenemos a Tene Marín de las María, a veces la Maricocinillas. <laughs> Vanessa Venturas de Cocinándome la Vida. Verónica Sánchez de Oh Mami Blue. Oh Mami Blue. Oh Mami Blue. <risa> <risa> David, con eso vas a tener que estar ya que terminando, ¿eh? porque se nos está acabando el tiempo. Sí, ya están, ya están los 25. Marcos, vamos a ir recapitulando. Eh, los tema influyentes. Tema sí. de gente que se mueve por influencia, tema de gente que, que al final somos altamente influenciables, nos dejamos influenciar. Eh, mucho, mucho. Hasta el, punto, hasta el punto de que somos capaces de dar crédito a lo que alguien dice sobre algo. O sea, es que cuando tú lo reduces a la, a la esencia, o sea, somos capaces de dar crédito veracidad a lo que alguien, a quien respetamos, dice sobre algo, uh -huh. por lo cual le están pagando para decirlo. Correcto. Tú párate, ¿no? Que tú párate a, a analizarlo en frío, ¿vale? Tú párate a analizarlo en frío. O sea, ¿vale? Yo te pago para que digas que esto es blanco, ¿vale? Y como la gente sabe que te estoy pagando, pero como eres tú, dicen, hostia, no, pero si lo dice. No es porque le estén pagando. Ajá. No es porque le estén pagando. Es porque de verdad es, es blanco. ¿Vale? Y aquello es un trozo de carbón que lo flipas. ¿Sale? Pero claro, claro, es que claro, es que nos quedamos ahí la peña y dice, no, es que tal, que no hostia, es que al final, tío, nos pegamos unas derrapadas, tío, que, que no tienen nombre, ¿eh? Bueno, pero yo creo que es la sociedad de hoy en día. Y yo creo que no va a cambiar, incluso va a ir a peor David. ¿no? sí yo también yo también yo creo que no sé, pero esto este es aspecto, como todo igual, que... esto es como todo igual que la tele ya la gente apaga la tele eh, habrá un Netflix, momento que, que bajaremos mucho ¿sabes? en el tema de los sabes la última sabes la última de Netflix no no sabes la última de Netflix no qué pasa con Netflix Hostias, tío que se va a convertir en tele 5 sí por qué porque van a sacar suscripciones eh, low cost con anuncios Ajá, ah, muy bien, oye. O sea, es la vuelta. te has fijado que el mundo es circular? O sea, aparecen, las la aparecen las, eh, las los canales de pago para ahorrarte los anuncios y cuando la peña se queda sin pasta o han crecido demasiado, sacan suscripciones low cost en las que te ponen anuncios y estás viendo la tele como si estuviese viendo la tele. Bueno, eso es. ¿Te acuerdas del panadero este o la empresa esta de panadería que intentó absorber todas las empresas absolutas posibles, habidas y por haber? Haciendo competencia desleal. Pues a lo mejor Netflix ha hecho eso, ¿no? Se han comido el mercado hasta tal punto que, que no ha dado más de sí, ¿sabes? Y, y ahora se pueden permitir el placer, ¿no? De... De poner anuncios, David. Y ya se han cargado la tele y dicen, pues como ya tenemos a toda la audiencia aquí, ahora ya empezamos a fastidiar. Correcto. Correcto, correcto. Me parece súper interesante. O sea, te voy a sacar, los bueno, para que veas que el mundo, el, el mundo, el mundo, el mundo, es curioso. El mundo vuelve el mundo a lo es que curioso. tiene que volver. Pues eh, Marcos, como siempre, gracias a todos los ofendidos por no habernos puesto una demanda. Ajá. Por favor, suscribiros al canal, suscribiros, eh, compartirlo, mandarles a la gente que no lo pasamos bien, nos reímos. Hemos hablado de los influencers. Hemos dado nuestra opinión. Marcos, más políticamente correcto que yo. Pero como siempre, Marcos siempre es más políticamente correcto. Hemos, eh, bueno, dicho no. lo que pensamos y opinamos. Y una vez dicho y hecho todo esto, pues lo único que nos queda es despedirnos de todos vosotros, Marcos. Nos vemos la semana que viene. Nos oímos la semana que viene. Como siempre, hablamos: cocina, ciencia sí, y puta, puta paciencia. paciencia. Para todos vosotros. Así que nos vemos pronto. Hijos, hijos del puchero. Os esperamos en la siguiente edición de Gastroma. Pronto, Hasta Marco. Luego. Hasta luego, David. I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body Gets the best of me Oh, gosh, she's such a tease Fitting lips, bruised knees I'm addicted to her Need it? To touching ¿Eh? me she she's got a bad little waist And we tearing down this place So no? we chase Cause I to the face Baby, I don't need it. no space I'll be closer it. for a taste And I'll show you how I make Everything just fade away Cause she's like sex drugs Cocaine, body, so. We'd sing Jealous of the clothing that she wears